Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 12 GIACOM. En nuestra penúltima edición, hoy vamos a compartir el material registrado en Colonia Francesa, que el próximo 4 de diciembre estará cumpliendo nada más ni nada menos que 150 años. Para ello estuvimos visitando a Roque Jacinto Coria, también dialogamos con Demetrio Sánchez, con Aurora de Veraná, con Sofía Anita Biancolín, con las hermanas Zulma y María Elena Siviero. Y nuestro agradecimiento para Eduardo Maidana, que es un poco el que coordinó el tema de las entrevistas allí. Esa es nuestra invitación. Los invitamos a compartir a partir de este momento todo el material registrado en Colonia Francesa. En casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición. Exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Gamati Calzados se renovó para vos, para atenderte mejor y para seguir brindándote la mejor variedad y el mejor precio. Te esperamos con una super promoción. Umbro, Tryon, Topper, dos pares por 998 pesos. Además, todas las tarjetas de crédito y débito hasta en 12 cuotas sin interés. Gamati Calzados, calzamos a la familia. Alvear 2003, San Javier. Bueno, estamos en diálogo con Roque Coria, un vecino de aquí de Colonia Francesa. Roque, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Gracias por recibirnos hoy aquí en la colonia. Gracias a ustedes que me ayudan. Bueno, ¿cuántos años tiene Roque? 78. 78. ¿Toda su vida vivió aquí en la colonia? No, sí, acá en la costa tuvimos. En la costa. Allá nos criamos cerca del río, ¿no? ¿Cómo era antes la infancia aquí en la colonia? Sí, mucha diferencia no hay. Porque antes había trabajo, pero eran moneditas, ¿no? Pero las cosas también, con una moneda compraba algo. Pero ahora se fue a las nubes ahora. Ah. Y con respecto a su familia, en su infancia, ¿cómo estaba conformada la familia? Sí, estaba con mi papá y mi mamá. Uh-huh. Y mi hermano, todos juntos. Después, si andaba en edad, se desapartan. Y en el tema de la cuestión de la subsistencia, ¿vivían de la caza, de la pesca, había changas? ¿Cómo era? Sí, changas había siempre. Mi viejo siempre trabajó con don José Sartor, con Eugenio Sartor. Y acá don Valentín Sartor. Mi viejo nunca estaba en la casa, vivía trabajando, ¿no? Y nosotros, yo la verdad que cuando yo venía a la escuela, que ahí acá en la capilla, y
Nosotros íbamos, yo conocí la planta de algodón a los 7, 8 años. Y era un vecino nuestro, que era una prueba que hicieron. Y antes no se usaba cinto, más que en tacho. Tal. Se juntaba el algodón. Y yo a los 8 años empecé a juntar. ¿A juntar algodón a los 8 años? Sí, cosechar. Sí, 8 años, 7, 8 años. Y no había ni una parte, esas eran las pruebas que hacían. Después sí, al tiempo ya empezó la. Había chacras grandes, colonos que sembraban 10, 15, 20 hectáreas. ¿Y cómo era el tema, de la costa? Allí ustedes iban a la isla, cazaban, pescaban. Pescamos, sí. No, cazar, no, ¿qué íbamos a cazar? No. Fuerza de línea y eso, anzuelo. Boleadora salía al campo, cuando llovía así. ¿Cómo era la fauna de la isla? Carpincho, nutria, yacaré. Mire, acá la verdad que en la costa. En la costa, no había. Sí, hubo dos o tres, pero uno tenía que ir lejos. Adentro. Sí, al centro de ahí. Y después, con el tiempo, usted formó su familia y se vino aquí a la comunidad de Mocoví. Sí, allá. O sea, formamos la yo formé mi familia allá en la costa. Claro. Tengo mi hija, tan lejos, acá tengo, tres. Tres chicos acá. La otra está en San Lorenzo, dos en Santa Fe, y la otra está en Alejandra. ¿Y hace cuánto tiempo que usted vive aquí? Estas son las casas del plan de las 10, sí, de las 31 sí. viviendas. Sí. Y nosotros casi ahora unos 19 años. Por ahí. 19 años. Sí, 19 años. ¿Zona tranquila? Sí, tranquila acá por lo menos, es más tranquila. Y la verdad que acá nos conocemos todos. Claro. Con Maidana nos conocemos de... ¿De chiquito? Sí. Acá no vivíamos. Nosotros vivíamos en aquellos sauces allá más al nortecito. Más al norte, ahí. Sí, ahí teníamos. ¿Eran casas de barro y paja? Sí, de paja y embarradito. Uh-huh. Y las crecientes nos sacaba siempre y justo el patrón viejo que teníamos era Darío Piggini. Dijo, mira, yo primera y última vez le decía esto. Ustedes no salgan más de acá, dijo. Hagan su casita como puedan. Yo le doy la bomba, dijo que ahí hay una bomba. Y el algodón estaba ahí. Así que. A mano, no a la cosecha. Ahí fueron armando sus primeras viviendas. Sí. Uh-huh. No, sino, mi viejo, mi vieja trabajaron acá. Pero se nos fueron para siempre los dos. Claro. Y después, digamos, a la costa prácticamente no. ¿Vuelven de vez en cuando, van a recorrer? Sí, cómo no. A la pesca, ahí enfrente, ¿no? ¿Le gusta la pesca? Sí. ¿Qué hace? Antes salía con mi viejo a salir a pescar, ¿viste? Mariana, que era, podía caminar hasta el río, ¿sí? Todo, caminito, digo. ¿Sí? Se fue modificando lo que es el río. Sí. No, y ahora el cauce. Bajo agua, nomás. Sí, los no bajan. ¿No? Quedaron profundos. Bueno, así que ¿qué otro recuerdo tiene aquí de la colonia? ¿Cómo fue la juventud? Cuando nosotros siempre algunas changas teníamos. De allá de la costa salíamos a las 5 de la mañana al campo de Gorosito, estaba el Paco Naray, cortamos unos mazos de paja. Mazos de paja para hacer techitos. Techitos. No. Fue lo primero también eso que salió. Siempre fue, digamos, hacer este tipo de la juntada de algodón, lo que fue hacer los techitos. Sí. Yo cortaba paja, pero hacer techo no. Usted se caracterizaba por cortar la paja. Sí. Éramos varios, ¿no? Sí, antes era, mejor dicho, vivimos. Normal, no es como ahora, pero resulta que por ahí quedamos sin... Yo, gracias a Dios, tengo mi jubilación. Claro.
sea, con eso voy pasando. La va pasando, la va tirando. Y después el tema, cómo se ha ido las cosas modernas, ¿no? A comparación de lo que había antes, la electricidad, no, internet, los celulares. Sí. Sí, bueno, y ahora los chicos, los más chicos, mejor dicho, ya no. Si te prenden, se cortan la luz, te prenden una velita, no ven nada. Ah. Y resulta que antes vivíamos en lo oscuro, mejor dicho. Claro, exacto, sí, lo que era la vela, los candiles. Eso es todo. También. A Darío le gustaba eso ahí. Y siempre me encargaba y le hacía eso. Y bueno, con Maidana, yo trabajé siempre con él. Sí, siempre. Sí. Una algodoneada, a veces alguna changuita en la quinta ahí, carpida. Bien. Por lo menos. Bueno, le agradezco, Roque, por estos minutos y por su testimonio. Gracias a usted. Muy amable. En casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición. Posición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Gamati Calzados se renovó para vos, para atenderte mejor y para seguir brindándote la mejor variedad y el mejor precio. Te esperamos con una super promoción. Umbro, Tryon, Topper, dos pares por 998 pesos. Además, todas las tarjetas de crédito y débito, hasta en 12 cuotas sin interés. Gamati Calzados, calzamos a la familia. Alvear 2003, San Javier. Muy bien, seguimos visitando Colonia Francesa y en este caso llegamos hasta la casa de Demetrio Sánchez. Demetrio, ¿cómo anda? Bien. Bueno, ¿cuántos años, Demetrio? 87. 87 años. Bueno, ¿cómo está conformada su familia? Éramos ocho. ¿Ocho hermanos? Quedan dos. ¿Y hoy actualmente vive con sus hijos? ¿Cómo es? Con el hijo. ¿Con uno de sus hijos vive? Uh-huh. Bueno, y contarnos un poco sobre su infancia. ¿Cómo vivió acá en Colonia Francesa, que está cerca de cumplir ya 150 años? Por los trabajos, dice. Claro, ¿cómo era la infancia antes? Había trabajo, pero no pagaron nada. Creo que ganaba 10 pesos, 20 pesos por día. Pero valía la plata. Valía la plata. Sí. Y por ejemplo, usted, ¿qué es lo que hacía? ¿En qué trabajaba? Compraba maíz y todo eso.
carpía marlí, levantado de lino, uh-huh. A mano. A manos hacía. Y ahí ganamos un poco, pero valía las cosas valían menos que ahora. Ahora no se pueden ni vivir. Así que estamos hablando del año 1930, 40. 40, ah, más o menos. Ajá. Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles eran los lo que había sembrado aquí en la zona? Me dijo, el lino, el maíz, ¿qué más había? El sartor, el agapo, el vecino, el maní. Maíz. Uh-huh. Maní. También el algodón. Sí, color. Y el tema. ¿Y usted iba a la costa? ¿A la de pesca? ¿Iba a la isla de pesca? Sí, iba. No iba todos los días porque trabajaba. Así que iba poco a la isla. No, poco, pero había trabajo. Había trabajo. Había. ¿Usted siempre vivió acá en la colonia? Sí, 50 años. 50 años. Que vivo acá en la colonia. Después me fui a San Javier, cuando quedé duro. Después yo tenía un terreno, lo vendí para que quede duro. Uh-huh. Bueno, ¿y iba de pesca o no? ¿Le gusta la pesca? Sí. Sí. A pescar, sí. ¿Al fútbol? ¿Jugaba al fútbol alguna vez? Jugaba, sí. Sí, señor. ¿Había los... ¿Hacían torneos? Ajá. ¿Sabían jugar aquello? ¿Jugaba al fútbol? Los piquín. ¿A los piquín? Ajá. Lo que yo era el más bruto por jugar. Era capaz. Es como... ¿La pelota pasaba por el jugador, no? Ah, no pasaba. Yo siempre era fútbol. No, pasó, no iba a pasar. Somos, éramos dos que cuidaban el arco. No pasaba, no. Y antes, por ejemplo, en su casa, ahora teniendo, ¿no?, que ahora hay electricidad, ¿antes cómo era? ¿La vela, el candil? Sí, teníamos una casa embarrada. Casa embarrada. Uh-huh. Sí, teníamos. Después me vine acá en la colonia, después fui acá y pasé a San Javier. Tuve como 10 años por ahí en San Javier. Después de esa otra lluvia grande, me vine para la colonia, porque trajo el hijo. ¿Y aquí se estableció? Uh-huh. Hasta ahora, ¿sí? Hace un año y medio que estoy acá. ¿Un año y medio? Sí. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Sí. ¿Quedó algo más que quiera contar? Sí, no. Me iba a contar que antes íbamos a trabajar, pero lo que nos conocíamos, moneda. moneda nomás. Sí. Ajá. Bueno, en su época de juventud, ¿los venían a buscar para juntar el maíz? ¿A dónde es eso? ¿Cómo sí, es esa historia? Los pillín, sartor, ¿no? Sembraban maíz. Trabajamos. Sobre 10 años trabajé después, sacando la escuela y ya. No, casi no fuimos. Fue a la escuela, a la 6085 fue. Sí.
En casi 100 años, hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición. Exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Gamati Calzados se renovó para vos, para atenderte mejor y para seguir brindándote la mejor variedad y el mejor precio. Te esperamos con una super promoción. Umbro, Tryon, Topper, dos pares por 998 pesos. Además, todas las tarjetas de crédito y débito hasta en 12 cuotas sin interés. Gamati Calzados, calzamos a la familia. Alvear 2003, San Javier. Bien, seguimos recorriendo Colonia Francesa, próximo a cumplir 150 años de vida. Y ahora vamos a charlar con Aurora. ¿Cómo anda, Aurora? Buen día. Pero por este momento ando bien. Bien, bueno. Sí. ¿Hace cuántos años que vive aquí en la colonia? Que yo me crié acá nomás, antiguamente me crié acá nomás, porque teníamos la casita por allá, uh-huh. Antigua, donde está el Salgarro. Claro. Ahí, y vivíamos nosotros y nos criamos ahí. Así que, ¿hace cuántos años que vive acá? Sé, porque mi padre vivía acá. Acá, en esta zona. Vino mi abuelo, antiguamente. Mi abuelo vio el papá de mi padre. Uh-huh. Y yo lo alcancé a conocer, era chica, pero lo alcancé a conocer a mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi papá. Así. ¿Cómo está conformada hoy su familia? Y bien, vio que todo bien, se criaron acá, todo, así que no. Cuéntenos un poco sobre la... ¿Cómo pasó la infancia, la juventud aquí en la colonia? Y la juventud, no sé, porque antes era poco, porque se quedan poco, ¿vio? No, lo que era baile, no existía casi. No existía el baile acá. No, a veces a lo mejor, pero no. Era todo. ¿Iban a la escuela 6085, sí, estaba? Sí. Ella estaba allá, ya estaba la escuela. Ya estaba. Y bueno, yo iba a la escuela, pero resulta que después me fui de niñera con los paguras, me fui a Santa Fe, tenía como 12 años. Yo ya me fui con ellos porque me dijeron que me iban a mandar a la escuela, pero nunca me mandaron. Y fui de niñera porque acá no había nada. Claro. Y con esas plantitas yo le mandaba a mi padre para que tengan algo. Claro. Y después regresa aquí ¿sí? A la colonia. Sí, a la colonia otra vez, porque vivíamos acá nomás. A donde más íbamos a ir. ¿Y qué es lo que recuerda, qué es lo que se sembraba aquí en la colonia?
aquí en la colonia no se sembraba nada, nada, nada. No había nada. Porque mi padre, él juntaba maíz por ahí, cortaban paja. Y alguna changuita siempre. Siempre había. Digamos, siempre vivieron de lo que son las changas acá, sí, en la colonia. Sí, en la colonia. Por ahí sí iban para el sur a juntar maíz. Sí iban a Ramallón, Escalada. Por ahí andaban. Siempre buscando, porque había una pobreza que yo no me quiero ni acordar. Claro. Ahora sí, porque ando bien, bien. Y aquí en esta zona seguramente afectado por las crecientes, ¿no? Sí, por las... varias veces nos sacó de más antes. Todo esto era, no había defensa. No había. No. Ahora sí, pero hay que disparar igual porque entra igual. Exactamente. Así que me volví a la casa otra vez, iba así. ¿Le gusta ir a la zona de isla? ¿Le gusta el campo? A la isla nunca fui. ¿Nunca fue? Sí, porque antes, cuando andaba Maidana, nos veríamos, me invitaba con el finado, pero yo no. ¿No le gustaba? Quería ir, y no quería ir a la isla con ellos. Ellos siempre iban, la Ide, la señora Deli. Pero yo no sé. ¿Le gusta quedarse aquí, no? Disfrutar el paisaje de aquí, nada. Ajá. Nada ahí en la canoa. Sí, en la canoa, a lo mejor se ha salido a mandar, pero... ¿Pescar? ¿Le gusta? ¿Pescar? Nunca pesqué. ¿No? Tampoco. ¿Y eso que está al lado? Las chicas sí, cuando está era al lado, chica. ¿Está al lado del río? Sí, los muchachos iban a pescar también. Y hoy, por ejemplo, ¿qué, cómo es su día? ¿Se levanta temprano? ¿Desayuna? ¿Cómo es? Sí, antes sí, más antes. Tomaba mate y así. ¿El mate amargo? Mate amargo, por ahí dulce y así. Yo a veces a lo mejor me acuerdo de antes, cómo es la vida de uno, ¿no? 82 años ya, lo que era antes. Me acuerdo cuando éramos chicas, mi padre se rebuscaba, por ahí pescaba, por ahí cazaba unas nutrias, cazaba alguna iguana, y así, se vendía el cuero. Claro. Valía, y ahí tenía, nos mantenía. ¿Y qué va a ser? Y nos criamos. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Cinco, siete. Siete. Ajá. Que todos son muertos, están todos muertos. ¿Y usted cuántos? Yo no me quedé. ¿Cuántos hijos tiene ahora? Seis y uno muerto. Cinco quedaron. Tres varones y tres mujeres. ¿Y hoy vive aquí con alguno de sus hijos aquí sí, en la colonia? Sí, aquí ya vivo con ella. Con ella, porque los otros. Mi hermana murió hace poco. Mi hermano también. Todos son muertos. Bueno, y una colonia que está por cumplir 150 años esto. Esto, 150 años. Lo que es 150 años y estar. Y todavía la única que yo quedo creo que soy yo, no sé, otro más, no sé, de allá del barrio. Claro. Ah, Demetrio. Claro. Muchos de los que hoy están en la comunidad Mocomí antes estaban asentados aquí, sí, vivían en esta zona donde sí, estamos ahora. Sí. Acá nomás me crié acá. Y pues tenía los hijos. Se criaron todos acá también. Todos se criaron. Y después cuando nos corrió la crecienta ya la gente se desparramó. Claro. Porque acá era un barrio. Acá. Toda esa gente que está allá afuera estaban acá. Pero ¿qué pasó? El agua lo corrió y ya todos se desparramaron. No. Viven allá afuera. Tengo claro. Un hijo también que tiene una casita allá, pero está bien. Claro. Así que... ¿Y después se fue poblando turísticamente esta zona? Uh-huh. Sí. Con muchas casas de fin de semana. Uh-huh. Y acá después hay otro barrio que les pertenece. Los Pizarros, ¿no es cierto, Maidana?
Los Pizarros. Ah, sí, el otro barrio, el otro... Otra zona. Crear esta zona ahí donde yo te contaba, donde vivía el papá de Bocha, Burela. Claro, allá. Ajá. Para la costa había también otro... Sí. En la otra zona. Un barrio grande que estaba Mitigui, Pizarro. Ajá, todo es gente. Había otro apellido también ahí, viste, Miguito. Ajá, sí. Sí, sí, me ayudan así, ¿sí acuerdan? También, sí. Bueno, muchas gracias por su testimonio, ¿eh? Muy bueno, amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias a usted también. Ya sabe lo que había pasado antes. Y bueno, yo hay días que pienso y volteo a lágrima. Muchas gracias. En casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Gamati Calzados se renovó para vos, para atenderte mejor y para seguir brindándote la mejor variedad y el mejor precio. Te esperamos con una super promoción. Umbro, Tryon, Topper, dos pares por 998 pesos. Además, todas las tarjetas de crédito y débito hasta en 12 cuotas sin interés. Gamati Calzados, calzamos a la familia. Alvear 2003, San Javier. Bueno, seguimos recorriendo Colonia Francesa, próximo a cumplir nada más ni nada menos que 150 años. Y nos llegamos hasta un lugar quizás hasta emblemático que tiene la colonia, como lo es el Almacén Burela. ¿Cuántos años? Y no, hoy nos recibe Sofía, que fue su creadora. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Bien, yo muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuántos años, Sofía? ¿O año mío? No, año suyo primero. Año mío, 86 años. 86 años. ¿Y hace cuánto que está aquí en la colonia? Y imagínese, hace 60 años que estamos acá con el almacén. Así que, ¿cuántos años hace? Sí, 60 años. 60 años. 60 años. Bueno, previamente usted vivía... ¿Nació aquí en la colonia? Sí, yo soy nacida acá en Colonia Francesa. Que la casa de mis abuelos, de mis padres, que vive Sandra, mi sobrina. Uh-huh. Ahí era la casa de mis padres, ahí nací yo, me crié ahí. Siempre en la colonia. Siempre y en la colonia. Después que usted se casa, nos fuimos se a fueron. Buenos Aires, a la provincia. Cortines, la provincia de Buenos Aires. Y después vuelve otra vez. Volvimos otra vez. Y ahí comienzan con esto. Con el almacén. ¿Cómo fueron los inicios del almacén? Bueno, sí, yo de un principio, chiquito, lo más necesario.
pero siempre trabajamos bien. Mi marido era albañil, así que cuando él tenía algún trabajo, atendía yo el negocio y él iba a trabajar. Hizo muchas obras acá en San Javier, muchas casas, mucho trabajo teníamos. Y siempre se trabajó bien porque estábamos en el apogeo del algodón, de las cosechas de algodón, que había mucha gente de afuera y se trabajaba bien en el negocio. ¿Era el único almacén acá en la región? En la colonia era el único. Y hoy todavía se mantiene, lo mantiene su hijo, ¿no? Todavía lo mantiene mi hijo, sí. Bueno, contarnos un poco cómo era antes el almacén, los horarios de apertura, de cierre, el negocio, ¿cómo? Como siempre, como todo de nosotros abríamos a las 7:30, a las 8:00, y cerrábamos a veces a las 12 de la noche. ¿12 de la noche? Sí, a veces cerrábamos a las 12 de la noche. ¿La energía eléctrica cuándo llega aquí a la zona? Uy, ahora no me acuerdo. Cuando ya se vino la energía para ¿cómo es? Para esta zona. Para la zona, nosotros enseguida pusimos también. Con la ruta también cambió lo que es la zona, ¿no? Sí, sí. Con la pavimentación. Que ya nosotros estábamos acá en este lugar, que nos interesó Saupín cuando hizo la ruta, fuimos indemnizados y nos ubicamos acá. Y acá, cuando estuvimos acá, hicimos, ya tenía 7 años, así que yo no me acuerdo la cantidad de años que cuando ya pusieron la luz rural, ya nosotros también la instalamos enseguida. Claro. No, pero teníamos un equipo electrógico, ¿no? Nosotros. Claro. Para la luz. Bueno, y prácticamente entonces toda la colonia venía a comprar acá. Y por supuesto, sí, porque era el único lugar que había. Era, como antiguamente se decía, de ramos generales. Tiene de todo. De todo, sí, sí. Lo principal. Todo lo principal para el uso de la comida, mejor dicho. Exacto. Sí. Y después también están los productos caseros, ¿no? ¿O no? También acá. El tema de la leche, sí, los huevos, la verdura. Sí, sí, huevos, verduras, eso de lo casero nunca vendimos. ¿No? Nosotros vendemos ahora, se compra discos. Pero no, nunca tuvimos para vender. Huevos sí, tuvimos vendido del casero. Leche tampoco, porque teníamos una sola lechera y era el consumo nuestro, para el consumo nuestro. ¿Qué es lo que se acuerda de la juventud aquí en la colonia? De los jóvenes. No, Sofía, yo te pregunto. Quiero que vos le conté de tu infancia cuando vivían con tu papá y tu mamá, lo que se hacía, lo que se trabajaba. Esa parte, ¿viste? Bueno, sí, ayudábamos hasta desde chicos, ya ayudábamos a hacer lo que se podía, o lo que podíamos nosotros por la edad. Y teníamos tambo. Y después nosotros, con mi hermano que era más chico que yo, nos ocupábamos en llevar las vacas a los potreros, traerlas, cerrar los terneros para ordeñar al otro día, levantarnos temprano, ayudarle a arrimar las vacas al tambo, que le llamábamos, y a prepararle para que se vayan los sacadores de leche y saquen la leche enseguida. ¿Cuántos años tenía cuando hacía eso usted? 7 años, 8, 9. 7 años. Sí. Ya andábamos a caballo con mi hermano y llevábamos las. O sea que antes de ir a la escuela, hacía eso. Hacíamos eso, y cuando veníamos de la escuela teníamos que encerrar los terneros y traer las vacas al corral y a llevarlas a otro pastoreo, a otro campito, para que estén más cerca. Todo ese trabajo. Después, cuando había que trabajar en la chacra, lo que se puede, como por ejemplo cuando emparvaban, que se emparvaban con los guinches, y bueno, yo era una de las que deshinchaba el guinche, que le decían, con un caballo, teníamos que lo enganchábamos y entonces levantaban la horquilla del guinche, la horquilla de las chatas que traían con el lino cortado, porque antes se emparvaban, o sea, hacía cortitrilla como ahora. O sea, antes se emparvaba y se dejaba que se termine de secar, después venía la máquina trilladora y trillaba. Un trabajo manual bárbaro. Sí. Pero era todo familiar. Todo familiar entre vecinos, nos ayudábamos. Y en la familia, todo lo que se podía hacer con las familias, se hacía con la familia.
Después también, según cuentan, algunos no, los famosos bailes acá en la en la pista Burela, ¿puede ser? Sí, pues sí, tuvo mucho éxito, siempre, tuvo mucho éxito siempre. ¿Qué grupos, por ejemplo, venían acá, a esta zona? Acá los famosos, los más importantes, eran Tarragorro, Montiel, Ernesto Montiel, tuvo dos veces Ernesto Montiel. Damasio Esquivel. Digamos, grupos chamameceros correntinos. Correntinos. Después estaba, ¿cómo es? Tropical era... Vinieron varios. Sí, varios. Ian Simo, Juan Ramón. ¿Juan Ramón? Juan Ramón, sí. Y tuve el honor de tenerlo sentado acá en mi mesa. Juan Ramón, sí, Ian Simo era muy famoso en ese tiempo, un chico joven que tenía un julepe para entrar a la pista, que tuvieron que llevarlo bien custodiado, porque ya lo estaban esperando un montón de chicas para abrazarlo, lo iban a linchar, seguro, porque era lindo, joven, muy buena presencia. Y venían no solo gente de la colonia, sino también venían de todos lados. De San Javier. De San Javier, de Reconquista, de acá de Selvesia, de Crespo, de Santa Fe han venido también gente. De todos lados venían. Uy, si acá poníamos más de 1000 personas en el baile. Como es después el que vino también era Gasparín. Gasparín vino varias veces. Tocaba muy lindo y era muy, llamaba mucho la atención. Claro. Después unos estetos. Heraldo Bocio vino. ¿Cuál? Heraldo Bocio vino también. Sí, Juan Fernández Ortiz vino a dirigir una fiesta también. Claro, era locutor del ET9. Locutor del ET9, sí. Javier Fernández Ortiz, sí. Javier Fernández Ortiz. Qué lindo recuerdo. Sí, sí. Sí, muy lindo. Y un recuerdo para la gente que le gustaba. Y aparte era tranquilo. La gente venía a divertirse, a bailar, a cenar. Por ejemplo, los bailes. ¿A qué hora arrancaban? A las 9 de la noche. ¿9 de la noche? A las 9 de la noche. Pues ya venían con su familia y ya, ya pedían cena, porque se hacía asado con cuero. Y ya pedían asado con cuero, ya pedían la cena para la familia. Y se venían a divertir. Había un solo milico, había, ¿no? Adicional. Adicional, una sola adicional. Uno solo. El nene Gómez, Andrés Gómez. Claro, pero ellos venían, no eran adicionales, ellos venían porque ellos eran de la colonia. Sí, porque estaban en la colonia, era comisario de la colonia. Claro. Y entonces él venía a parar el orden. Pero cuando nunca hubo un baile, nunca hubo un lío, nunca hubo nada. La gente bailaba. Venían la familia, la madre, el padre, con las chicas, con los chicos, con lo que venga. Era antes poner la mesa, las sillas. La mesa, las sillas y se sentaban ahí a cenar. Y de paso a bailar. Bueno. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quiera contar? ¿Algún recuerdo, anécdota que tenga aquí de la colonia? Si me pregunta algo, porque yo la verdad que no sé cuál puede ser. Sofía, ¿sí? El inicio que yo te contaba cuando se juntaron las 100 botellas para iniciar el boliche, ¿te acordás? Ah, sí. Y después, como hacer ellos, que yo tenía el negocio allá, conocer los hermanos de ella, que iban a repartir la leche. De vuelta le traían el pan y le traían unas otras cosas, traían todo para el negocio. Que vamos a decir, entre hermanos nos ayudaban. Y como por ejemplo, después cuando mi marido iba a Santa Fe y compraba venía por el tren, traía la mercadería, que salía mucho barato y para viajar también, iban en el tren de carga. Claro. Que teníamos en ese tiempo, que estaba el coche motor, que era el de pasajeros, pues estaba el tren de carga que así venía. Así que compraban en Santa Fe artículos para acá, para el negocio. Ya se había hecho cliente de Jaguar y de otros negocios más, que compraban la mercadería y la cargaban en el tren. Claro. Y el tren ya llegaba hasta acá.
El tren pasaba, llegaba hasta San Javier. Hasta San Javier. ¿Y de ahí hasta aquí? ¿En qué tren? ¿En el vehículo? En el carro. En el carro. El carro que traía delante de mis hermanos, que ellos le ayudaban. Que mis hermanos le ayudaban. Pero mirá vos. Bueno. Sí. Muchísimas gracias por habernos recibido y por habernos contado esta linda historia de la colonia. Igualmente ustedes, yo estoy muy agradecido de que vinieron. En casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición. Posición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Gamati Calzados se renovó para vos, para atenderte mejor y para seguir brindándote la mejor variedad y el mejor precio. Te esperamos con una super promoción. Umbro, Tryon, Topper, dos pares por 998 pesos. Además, todas las tarjetas de crédito y débito, hasta en 12 cuotas sin interés. Gamati Calzados, calzamos a la familia. Alvear 2003, San Javier. Bien, seguimos en esta edición especial de El Espejo y recorriendo a o visitando a personas que han tenido o estaban ligadas a Colonia Francesa. Colonia Francesa que va a cumplir 150 años. Y en este caso estamos con Zulma y con María Elena Siviero. Ante todo, gracias por recibirnos. Ustedes la merecen. Nosotros bueno, contentos de recibirlos. Bueno, Zulma, contarnos un poco su historia allí en la colonia. Ustedes nacieron allí, se criaron. Exactamente, nacimos ahí todas, todos nacimos ahí. Y nos criamos, pero ya el único que fue a la escuela en la colonia fue mi hermano, que él ya falleció, ¿no es cierto?, a los 42 años. Y nosotras las mujeres nos trajeron acá a San Javier. Las nenas tenían que venir a San Javier, ¿viste?, a la escuela, a la 435 veníamos nosotros. Pero eso sí, nos llevaban únicamente en las vacaciones de julio. La única vez que íbamos a casa eran las vacaciones de julio, ¿viste? O sea, que ustedes vivían aquí en... Vivíamos en lo de Reynoso, estábamos de pensión. Ellas tenían pensión, ¿viste? Estábamos nosotros, unos primos, pero varios tenían, ¿viste? Era como el liceo militar, más o menos. Una cosa así era, ¿viste? Sí. ¿Y qué es lo que recuerdan de aquellos entonces? Cuando estábamos en el campo. Exacto. Bueno... En la época de vacaciones, más vale que no tuviésemos notas malas ni nada, porque penitencia, ¿viste? Y hacer, había que, una nos mamá nos hacía, una limpiar la casa, la otra cocinar, ya de jovencitas nomás, la otra ayudarle a mi papá, si había que ir al tambo a sacar leche, era, no había, ¿viste? ¿Cómo te diré?
todo era trabajo y ayudar. Uh-huh. Sí, todo trabajo mucho. Ahí le pasamos a María Elena, ¿sí? También sí. Nos cuenta. A ver. Era toda una coordinación en el trabajo porque mi mamá era muy inteligente y ella era la que nos coordinaba, nos mandaba. Teníamos desde Hacienda, teníamos oveja, teníamos cerdo, gallina, pato, todo, verduras, todo lo que se consumía en el campo. A veces, mira, nos sentábamos a la mesa y lo único comprado era la sal y la harina. Y éramos tan felices, mira, pero todo era hecho en la casa. Se hacía el queso, sacábamos leche, se hacía el queso, la ricota, el dulce de leche. Todo casero. Todo casero. Y bueno, y ni hablar del pan, que había esos hornos, viste, de barro. ¿En qué parte de la colonia tenían ustedes la casa? Nosotros la teníamos a 11 kilómetros sobre la ruta, acá, y 2 kilómetros hacia adentro. De los saúlos, del campo de Testa, estábamos pegados al campo de épocas antes, era Mántara, después Carasay, y después compró Testa. Uh-huh. Ahí estamos, en un rincón estábamos nosotras. Pero asimismo, viste, podíamos salir porque nuestros padres eran sociables, viste. Una colonia hermosa había ahí. Eran familias de tres hermanos, Siviero, después estaban los Molinari, todos muy amigos, muy conocidos. Por ahí se prestaban las herramientas. Uh-huh. Todo un trabajo coordinado, mirá, y había que aprender a sobrevivir, porque por ahí si un año, viste, venían las lluvias, las piedras o qué sé yo, ya teníamos que guardar la cosecha o el dinero de la cosecha de un año para vivir el otro. Y si nos caían piedras, volver a sembrar para mantenernos. Hablaba de la cosecha. ¿Cuáles eran los cultivos tradicionales de la colonia? Y el cultivo tradicional era el maíz y el algodón en esa época. Y el maní a veces. Sí, en los primeros tiempos de nuestros padres era el maní. Pero después se fue dejando. Y después el lino. El lino, sí. Trigo también sembraban. Sí, pero ahí en la zona nuestra casi no se sembraba trigo. Lino, sí, el maíz, el algodón. Que yo también recuerdo. ¿Fueron afectados también por el tema de las inundaciones allí? ¿Las casas de ustedes? No, nunca nos llegó. La inundación nunca nos llegó. Por lluvias únicamente, sí, un poco los campos se nos inundaban. ¿Y pero, cómo era el traslado desde la colonia hasta aquí? ¿En qué lo hacían? En jardinera. En jardinera nos traía, papá nos traía en jardinera. Después, a los muchos años, recién tuvo la camioneta, ¿viste? Pero si no era en jardinera, era una hora de ese viaje de allá de la colonia hasta acá. Contale cuando él venía a vender, que traía choclos. Ah, sí. ¿Cuándo qué, dice? Cuando venía a traer cosas él, porque... Ah, sí, ya después, ¿viste? Yo cuando ya me casé, que él venía, y si no, él traía también, traía leche... Verdura, maíz, sí, también vendía. Hacía sí. Ventas. O cuando hacíamos, que se carneaba, que hacías todas las cosas de cerdo, viste, todos los, traía también, tenía sus clientes acá y traía todo eso, viste, sí, ¿no? Sí. Era una de subsistir, pero muy bien, viste. Pero el trabajo... Todo coordinado, ya te digo. No, viste, no había cansancio, sí, a veces, pero para nosotros era una fiesta estar en vivir en el campo. Por ahí rezongábamos, nos escondíamos a veces por ahí cuando nos cansábamos. Claro. En este caso, ustedes iban en la época de vacaciones. De vacaciones. Sí. ¿Esto durante la primaria y la secundaria fue así? Hubo primaria en esa época, nosotros, primaria. Viste, era primaria nada más, sí. Después ya... que vos no pudiste ir a estudiar. Yo quería ir a estudiar, pero me pudieron mandar, ¿viste? Claro. Así que me mandaban después, pero tuve que venir a hacer corte y confesión, taquigrafía, datilografía, todo lo que había que podía estudiar me mandaron a hacer, ¿viste? Pero sí, porque ella era inteligente. Sí.
Bueno, más o menos. Bueno, ¿y tienen anécdotas de la colonia? ¿Alguna que se pueda contar o que quieran compartir? Y bueno, no, siempre, viste, nos gustaba salir, viste, ¿no? Porque, viste, entre la colonia, viste, había que poder ir a visitar a los vecinos. Y salíamos a cabalgar. Y nos juntábamos entre varias y salíamos, viste. Nuestro papá nos decía, bueno, no van a ir a correr carrera. Lo primero que hacíamos era correr carrera. A caballo, sí, porque era. Pero después cuentan de los bailes. Que sí, los va, cuando los en bailes, edad, pero, sí, viste, los bailes ya fueron a los 16, 17 años, no a los 13, claro, como sí, ahora. Claro. Sí, que eran ahí en lo de Piguín, por lo general, y viste. Lo del tío Pirni, José, sí, sí, en las quintas ahí de. Sí, quinta, sí. Todo, sí, hay muchos, sí, recuerdos ahí que con lo que se fue. Sí, los mirá, otros días, mirá, me trajeron don Cacaíto, me trajo un escrito de. Qué sé yo de qué año, cuando el padre se estaba por casar con Bellorita, hicieron hicieron la despedida de soltero en el Naranjal, dice, de don Melchizedeco Siviero, dice. Ahí estaba el escrito todo, viste, que sean los José, que sean los José, que eran lo de José, que después nosotros seguíamos con los Pirnis ahí en lo de José, viste. ¿Cómo era esto de los Pirnis? Y bueno, viste. Sí. Ah, bueno, fuiste a Pirni, pero en aquella época. ¿Cómo era? Ah, bueno, y nos comunicábamos también, viste, por no había mensaje. WhatsApp. Por menos íbamos pasando. Había, sí, que se comunicaban por caballo. Sí, a caballo, en bicicleta. A caballo. Salíamos. Viste que a nosotros que nos gustaba salir a caballo, eran caballo, en bicicleta. Por ahí venían esos primos de que estaban ya los hermanos de Saúl en Paiva. Y traían un aparato, una vitrola, no sé cómo era que se llamaba, y un barril de choc. Bueno. Ya eso ya era cuando. Bueno, yo tenía 13, 14 años recién, en esas épocas. Ustedes ya eran el más grande. Y no sé si vos ya estabas acá. No. Y bueno, y se hacían el Pirni, Seller, iban los chicos de Seller, las Junges, las chicas Junges, Después acá las Walters, ¿sabes? Nos sabíamos a encontrar con ellas. Sartor, se juntaban unas cuantas. Eran unos pibes espectaculares. Sí, 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 sí. Después tanto se hacían allá como en los de Seller. En los Seller también se hacían muchos. ¿Eso se hacía una vez al año? ¿Cómo era? Sí, más o menos. Una, dos veces al año, porque también antes, viste, había que recurrir a algún encuentro así para estar, encontrarse. Para tener algo. Porque era únicamente Navidad, 29 de julio, 25 de mayo, la salida que había en Año Nuevo. Y los bailes allá de la escuela de Piguín, que íbamos, ¿no es cierto? ¿Cómo enfriaban la bebida? Y se compraba barras de hielo. Sí, por ahí, wow, en la cooperativa. Se hacían barras de hielo, o las traían, no sé de dónde, sí, se compraban barras de hielo. Sí, ¿no? Cuando venían los chicos de los primos que ya estaban en Paiva, Coco, Sergio, todo eso, ellos venían y todos los amigos, viste, bueno, traían. Sí, muchos así amigos. Así que esos pines eran familiares, familiares. Sí, familiares y vecinos de la colonia, los más allegados, viste, así que de las colonias. Porque había varias gente antes, sí, ¿no es cierto? Mucha gente en la colonia, sí. Bueno, no sé si quedó algo más que ustedes quieran destacar, resaltar. Bueno, mira, que de la educación que tuvimos de nuestros padres, la educación y el respeto hacia las personas, el trabajo, la cultura al trabajo, que hasta ahora por ahí la conservamos, ¿viste? Hacer todo nosotros, porque viste, ya te digo, ahí no había los créditos, bueno, sí había crédito, pero subsidios ni planes trabajar, nada. Y vivimos dignamente. ¿Ustedes felices? ¿Son hijos de inmigrantes? Ya ellos eran hijos de inmigrantes. Sí, mi mamá, viste, ya fue la segunda generación de inmigrantes. El abuelo de mi mamá, porque los padres de mi abuelo sí vinieron directamente, uno era suizo-alemán y el otro suizo-francés.
Por eso es Chapiahue el apellido del abuelo. Pero eso se fue trasladando, ¿no? El tema de la cultura del trabajo. Ah, sí. De sí, generación sí, en generación. Sí, 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 sí. De todos los inmigrantes. Después, sí, mi después abuelo era italiano, entonces, viste, era de una de... Tenemos una mezcla. Esa gente que viene de la guerra. Que ellos saben lo que es, que sufren la falta de todo, entonces vienen bien preparados para trabajar y que nos haría falta acá una guerrita, ¿viste? Que sea con la... que le falte comida, mira, porque con... Y mirá vos el lugar que ocupamos hoy en San Javier. Dentro de todo, uno, gracias a Dios, está bien. Sin empleo público y sin subsidio. Tenemos nuestras familias todas bien, así que... Tenemos que dar gracias a lo que nuestros padres nos enseñaron. Mira, que ojalá los chicos, la juventud ahora sea un poco más, se interese un poco más por todas esas cosas sencillas, pero que nos hacen tanto bien, mira. Con sencillez y humildad. Allá anda tu mamá buscando. Bueno, muchísimas gracias bueno. por su testimonio, ¿eh? No me hagas llorar, por favor. En casi 100 años, hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición. Posición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Gamati Calzados se renovó para vos, para atenderte mejor y para seguir brindándote la mejor variedad y el mejor precio. Te esperamos con una super promoción. Umbro, Tryon, Topper, dos pares por 998 pesos. Además, todas las tarjetas de crédito y débito hasta en 12 cuotas sin interés. Gamati Calzados, calzamos a la familia. Alvear 2003, San Javier. Punto final para nuestra penúltima edición de El Espejo TV a través de Canal 2 GIACOM. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes el material registrado en Colonia Francesa, que el próximo 4 de diciembre estará cumpliendo 150 años. Nosotros los invitamos a que nos sintonice el próximo miércoles a partir de la hora 21 en nuestra última edición del 2017. Muchas gracias y hasta entonces.